Ha tocado colaborar en diferentes áreas, ¿verdad? Eh, con usted, con el consulado, y pues hemos visto pues el, el beneficio que la gente pues está recibiendo, ¿verdad? Sobre todo pues en, en las diferentes áreas. Pero si sí nos gustaría que nos comentara un poquito sobre los principales servicios y qué es lo que la gente en Nogales busca, o a qué la a que la gente en Nogales va al consulado. Muchísimas gracias. Mira, cuando uno como yo que llevo un año y casi ocho meses de estar aquí, en este bendecido lugar que es el paraíso de ambos lugares, pues eh, trata uno primero de hacer un diagnóstico con los, eh, la información que dispones en el consulado, con el conocimiento de los distintos líderes, tanto políticos como de organizaciones civiles y también de la misma gente, pero también con la información que disponemos eh, en temas oficiales. Eh, quiero decirles, por ejemplo, que una de las cosas importantes es estudiar, la información que genera eh, los censos. En los últimos, eh, las últimas cifras que tenemos de los censos, por ejemplo, de Nogales, Arizona, pues nos dan datos muy importantes en donde nosotros debemos orientar nuestras actividades consulares. Primero, por ejemplo, en la ciudad de Nogales viven alrededor de 22.500 habitantes, más o menos, ¿verdad? Y de esos. Casi el 96% de la población tiene raíces mexicanas. Es un dato muy importante. Otro dato, por ejemplo, importante es que casi el 52% de esta población son mujeres. Otro dato importante es que casi el 28% de esta población son jóvenes, es decir, son de 18 años hacia abajo. De ahí inmediatamente nos damos cuenta que tenemos un gran compromiso. Como consulado de México tenemos que servir a esa gran comunidad mexicana que reside aquí en Nogales y en el condado de Santa Cruz de distinta manera. Igual a todos aquellos mexicanos que, como ustedes saben, cruzan a diario para distintas actividades. Nogales también, entre otros datos, nos señala que es un importante puerto de cruce del comercio entre ambos países. Pero sobre todo, por ejemplo, que para Arizona México es el principal socio comercial. Nos decía recientemente el señor gobernador de Arizona, en su informe sobre el Estado que guarda las actividades de su gobierno en temas internacionales, que por aquí... Por el puerto de Nogales cruzan más de 20 billones de dólares anuales en distintas mercancías. Lo que quiere decir que la actividad comercial requiere también de parte del consulado una principal atención. Nos damos cuenta también que en esas informaciones estadísticas encontramos que entre otras de las actividades que sobresalen está el almacenamiento de productos que son productos agrícolas mexicanos, que vienen para cubrir distintos, distintas necesidades y mercados en los Estados Unidos. Lo hacen a través de dos vías fundamentales, que es el trucking, que es el ferrocarril. Aparte de que en, en el Nogales Sonora hay muchísimas maquiladoras que tienen muchos vínculos, primero, pues casi la mayoría son de los Estados Unidos, y sus cuadros gerenciales viven aquí en Nogales, Arizona, se trasladan constantemente o diariamente a, a trabajar al lado mexicano. Igualmente muchos trabajadores como son técnicos, ingenieros y los mismos productos que generan, tanto de insumos que vienen de Estados Unidos para armarlos en Nogales, eh, Sonora, y después para reexportarlos a los Estados Unidos. De manera que con esta información básica eh, ya tenemos un gran espectro de actividades que tenemos que cubrir. Sobre todo también aquellas que por obligación nacional debemos estar atentos. Por ejemplo, todas aquellas fechas cívicas de México. Empezaremos, por ejemplo, próximamente con el 5 de mayo, con las fiestas de la independencia en la parte cultural, también con las celebraciones del de Día de Muertos, con las posadas. Todas estas actividades ayudan a enaltecer el corazón, el nacionalismo, el patriotismo de todos los mexicanos que radican aquí. Tenemos también que atenderlos en la parte documental, todos los documentos que requieren ellos para su vida diaria. Recuerden que estamos en una frontera. Y pareciera que nos familiarizamos y a veces perdemos la perspectiva de que al cruzar por Ticoncini o cruzar por Mariposa o cruzar por Morley, estamos yendo a otro país. Y ahí se requieren regulaciones documentales internacionales y también las del país receptor que debemos de cumplir. Debemos de cumplir para los productos que llevamos al cruzar las aduanas debemos de cumplir para nosotros mismos la documentación que se nos exige visas permisos etc y tenemos que también que cubrir incluso los documentos que se requieren para los vehículos ya no se diga para aquellos bienes como el menaje de casa en su caso o las compras que hacemos en, el, en, el, en países de ambos lados esto quiere decir que entonces el consulado tiene una actividad intensa, una actividad amplia, pero no sin descuidar uno de los fundamentos principales de su actividad, que es la protección de la vida y de los intereses de los mexicanos en el extranjero. Y ahí se derivan muchas cosas, Santos. Se derivan muchos desde el punto de vista migratorio, desde el punto de vista jurídico y de la salud y de la educación, y en muchos otros programas que ya iremos platicando seguramente en qué consisten, pero como verán, el Consulado General de México es, al igual que otros consulados, en total sumamos 50 en las principales ciudades y puertos fronterizos de Estados Unidos, tiene una actividad intensa, una actividad de contacto con la comunidad mexicana permanentemente, con las autoridades locales, con las organizaciones civiles de este país y en muchos otros y, mil, y miles de casos con todos aquellos que se interesan siempre también por conocer México. Sí, claro. Es, es verdad ahorita que estaba comentando acerca de las estadísticas ¿verdad? De, de nuestro condado. Eh, precisamente verdad si tenemos un condado que también el ingreso mediano por familias aquí en Nogales, Arizona, es de 26.600, que viene siendo la mitad del resto del Estado, ¿verdad? Y eso también puede hincapié de que hay, hay oportunidades, porque la, la gente que vive aquí, radica aquí, eh, pues busca la forma de cómo, de cómo traer un poquito más de ingresos a, su, a sus casas, a sus familias, y parte pues, de los programas que usted maneja, como la protección financiera, pues les ayuda, ¿verdad?, que se, empodera, que se empoderamiento, a que conozcan más de lo que es el crédito, de lo que son los payas, que son parte pues, de la misma economía familiar, ¿verdad? Y cómo poder trabajar en ellos. Eh, precisamente, también lo, lo, ahorita que está, estaba comentando, que aquí en Quino Gales eh, pasa mucha mercancía, inclusive nosotros aquí en el centro somos considerados como para el, el USDA, Food Desert Area, que le llaman, una de, área, pues, de, de, en cuanto a comida saludable, eh, desértica, porque tenemos que esperarnos a que todos los troques lleguen a los almacenes, se vayan hasta el centro, regresen y entonces podemos acceder a lo que son nuestros productos. Entonces sí nos consideran como un food desert area, que es muy interesante porque el 75% del Winter Produce pues, cruza por estas fronteras, ¿verdad? Y, y como es muy importante, pues también como usted lo menciona, que hay que enfocarnos en lo que existe, en lo que hay, pues para poder proveer los servicios. Sí, eh. sí, en efecto, uno otro de los datos importantes, sí. segura, seguramente, <coughs> que citabas... Sí. Perdón por esta tos, pero estamos con un día un poquito este, frío y nevado. En efecto, al ver esa, esas estadísticas tenemos que eh, poner mucha atención en la parte económica, porque en efecto se cita ahí que más del 26% de la población local vive en la línea de pobreza, que marca Naciones Unidas en esta región. Lo que quiere decir es que eh, tenemos que contar con programas de educación financiera y son en varios sentidos. Seguramente el programa de educación financiera es para cumplir con las leyes, pero también para aprovechar el éxito de la economía de los Estados Unidos en su sistema financiero. ¿Cómo cuidar tu crédito? ¿Cómo fomentar el ahorro? Cómo eh, conocer aquellas instituciones que te permiten una organización de tu presupuesto, cómo cumplir pagando tus impuestos y muchas otras cosas que tienen que ver con el patrimonio económico y financiero de las familias. Y qué importante, ¿verdad?, que el consulado, pues, conozca y maneje estos programas y también refiera para que los, los la gente que busca ese servicio, pues, sepa a dónde dirigirlos, ¿verdad?, y que, estamos, y que está constantemente conectado con diferentes organizaciones que también sirven de referencia. Eh, yo creo que, pues, hacen un papel muy importante, muy muy importante para lo que es la, la, la ciudadanía, pues, en, de, de aquí, de, de, de ambos Nogales, porque ellos pueden accesar y van confiadamente y les, ustedes les ofrecen la información o los siguen hacia donde deben de ir. Eh, que eso pues es, es, es magnífico. Sí, en efecto este, quiero decirles que una de las grandes preocupaciones del gobierno de México es precisamente que el mexicano el mexicano que vive sobre todo en Estados Unidos, también el mexicano que vive en otros países disponga de la información básica de el sistema financiero del país en el que vive, de cómo cumplir Aquí en el Consulado General de México, en junio del año pasado, del 2017, inauguramos este nuevo servicio. Lo llamamos nosotros la ventanilla de asesoría financiera. Y que consiste es educar a la comunidad mexicana de manera gratuita y permanente para proteger su patrimonio y su economía familiar. Para eso era necesario, como ustedes saben, contar también con aliados estratégicos. Eh, me enorgullece mucho decirlo que eh, el, el programa de eh, este Willow Nogales está en el Nogales Economic Development. Y Nogales Economic Development es nuestro aliado estratégico en, las, en los trabajos que nos hemos planteado para la ventanilla de asesoría financiera. Pero ¿en qué consiste? Nosotros como mexicanos estamos conscientes de que no estamos ofreciendo mucho dinero para que podamos tener asesorías sumamente especializadas, pero sí como país estamos conscientes que nos corresponde apoyar a las economías y todo eso cuesta las economías de las familias. En este año pasado, como lo sabes Bien. Santos, en el memorándum de entendimiento que firmamos con Nogales Economic Development, nos propusimos cumplir durante el año un programa de actividades en distintos lugares donde se encuentren los mexicanos de aquí de Nogales para enseñarles muchas cosas. Enseñarles, por ejemplo, cómo organizar su presupuesto, cómo alentar el ahorro, cómo administrar nuestras finanzas, cómo manejar los créditos sí. en Estados Unidos. Uh -huh. Créanmelo, enseñarles también a muchos cómo se puede abrir una cuenta bancaria, tanto en México como en Estados Unidos, dada nuestra condición de frontera. ¿Cómo podemos lograr préstamos para inversión y para también aquellas organizaciones civiles en los Estados Unidos que las conozcan y cómo les pueden ayudar a desarrollar sus proyectos, tanto pequeños, también medianos, de inversión en distintas áreas de la economía. Igual, sin duda, en cómo administrar su presupuesto y administrar sus finanzas es muy importante apoyarlos en cómo declarar sus impuestos. Hay que también en nuestra condición de frontera orientarlos en todos aquellos aspectos importantes de su vida que tienen que ver con los trámites cuando regresan a México. ¿Qué va a pasar con sus cuentas bancarias? ¿Qué va a pasar con sus bienes, con sus propiedades? Alertarlos de que es necesario que el resto de la familia conozca algunas datos que contengan los papel, que tengan eh, a la mano los papeles importantes igualmente cómo pueden transferir dinero de Estados Unidos hacia México al menor costo y, y ya en algunos otros casos cómo pueden adquirir una casa a bajo costo cómo pagar las viviendas el manejo de deudas y la protección obviamente de su patrimonio sí, sí. en este tipo de actividades somos las que nos unimos con el Nogales Economic Development y el gobierno de México aportó la cantidad de 23.580 dólares para financiar expertos, para ofrecer talleres, para ofrecer cursos, para educar a la gente de nuestra comunidad. Por ejemplo, estamos muy contentos, ha sido un programa muy exitoso, la comunidad cada vez más se acerca al consulado. Para exponer su situación económica y ver qué tipo de información se le puede dar y orientar para que ellos reciban el servicio. Hemos realizado desde junio del 2017, esta fecha, 87 actividades, en las que más de 4.897 personas se han beneficiado, que han eh, logrado establecer alguna respuesta que satisfaga sus preguntas, sus inquietudes, sus necesidades de información. Y hemos trabajado a través de, obviamente, ferias informativas, uh -huh. de talleres informativos. Hemos difundido todo esto a través de la radio, de los medios de comunicación y hemos ofrecido conferencias especializadas. Es un trabajo importante, es un trabajo que, que se debemos de seguir, es un trabajo que no debe parar. Para este año, Santos, eh, ya contamos con eh, un, 10 mil dólares más uh -huh. que van para financiar todo este programa y seguir impulsándolo. Entre otros muchos a los que te hacía referencia. Sí, claro. Y me, me llama la atención que no, no nada más en lo que es en el área financiera, sino que también tienen ventanillas para el área de salud, ¿verdad? En el área de salud es otra Sí. De las... Miren, es muy importante que eh, estemos muy conscientes. Ahora ya no se nota tanto, uh -huh. pero... Antes, estamos hablando de los ochentas, pues todavía se sentía mucho el choque cultural, la forma en que nosotros nos podemos integrar a la comunidad de los Estados Unidos con todas sus costumbres y sus formas de atender su salud, por ejemplo. Claro. Eh, recuerdo que era pues complicado, por ejemplo, algún mexicano que quería utilizar algún servicio. Porque de inmediato entraba con la angustia de no saber el idioma, uh -huh. de no tener suficiente dinero para cubrir a un buen doctor, este, o ir al hospital, eh, cómo contar con un seguro de médico, de gastos uh -huh. médicos mayores, este, en fin. Y también, bueno, pues por la otra parte eh, considerar que muchas de las personas que llegaron acá, pues empezaron a solucionar. Con las recetas de la abuela, con remedios caseros, a veces la salud, y en muy pocas ocasiones tuvieron éxito. Eh, la mayoría de las personas son muy hábiles, etcétera, pero a veces se requieren de, de atención especializada y profesional. Pero sobre todo de adaptarse a lo que sí se puede hacer, no obstante que se tengan recursos económicos. Eh, bajos, uh -huh. porque tienen eh, las organizaciones civiles y también las organizaciones de gobierno a las que pueden acceder. Uh -huh. Nos encontramos también con personas que ya siendo residentes no conocían sus derechos a los que podían acceder en materia de salud. Uh -huh. Por esa razón nosotros, el, el gobierno de México, desde el 2007, aquí en Nogales, desde el 2009, eh, Abrimos un programa de atención a la salud. Este programa lo hicimos también con una inversión que anualmente hace llegar el gobierno de México para financiarlo. Trabajamos con una organización local, privada, pero especializada en materia de salud. Los funcionarios que estamos en el consulado, yo cónsul y mis colaboradores, no somos doctores pero sí podemos tener la información básica para canalizarlos, darles, por ejemplo, eh, orientarlos cuáles son sus, eh, los doctores de la especialidad que buscan, que hablan español y de bajo costo. Y obviamente que tenemos las limitantes como una comunidad pequeña, que en muchos de los casos estos servicios médicos se encuentran en otra ciudad o en Tucson o en Phoenix o en alguna otra ciudad, en donde ya le cambian totalmente la pichada a, a la comunidad mexicana y empezamos con problemas para recibir estos servicios de salud. La ventanilla tiene el propósito de informarlos, pero también tiene el propósito de que ustedes tengan los elementos básicos para prevenir las enfermedades. Y hemos desarrollado a través de todos estos años y conjuntamente con nuestra agencia fiscal, con nuestro aliado estratégico local, que es la Clínica Mariposa, hemos eh, cumplido muchos programas. Por ejemplo, en la parte preventiva, pues estamos ofreciendo muchas clases en las que se pueden acercar a hacer yoga, a hacer zumba, en las que pueden participar en baile, eh, que es la manera preventiva de muchas de estas cosas. Hemos también participado y ofrecemos constantemente en el consulado y en distintos lugares de la comunidad la toma de eh, medidas de salud básicas. Por ejemplo, presión arterial, uh -huh. eh, toma de diabetes, toma de colesterol, exámenes de la vista, exámenes de, de la dentadura, muchas otras cosas que pareciera que no tiene a la mano la comunidad y que son tan necesarias, sobre todo cuando ya se tienen ciertas edades. Para este programa, cada año, como dije, estamos destinando alrededor de 32 mil dólares y lo estamos este, eh, también canalizando a través de personas especializadas, talleres, conferencias en donde le estamos dando especial atención a lo que ustedes demandan. Nos han estado demandando mucha información sobre el estado emocional de las personas, sobre la salud mental. Nos han estado pidiendo también que trabajemos eh, con eh, todo lo que se refiere al trato y al cuidado de los enfermos, de las personas que lamentablemente padecen ciertas enfermedades que requieren de especialidad en los cuidados a los niños autistas, a las personas que tienen cárcel y alentamos también, por ejemplo, en el caso de la mujer, a la toma de medidas que prevengan eh, el cáncer, el cáncer de mama, eh, etc. Es obvio que en Estados Unidos, que es un país amigo, un país grande, un país que cuenta con muchas opciones y que hay muchas agencias locales, nosotros no queremos repetir el trabajo. No queremos duplicar el esfuerzo. Es por esto que en muchas ocasiones nos unimos con estas agencias locales, participamos en las ferias de salud que hay, uh -huh. aunque nosotros tenemos en el mes de octubre nuestra propia feria de salud, en la que ofrecemos distintos programas de atención permanente, y ahora estamos tratando de que hagamos campamentos de salud. ¿En qué consistirían? Consistirían en que ciertas ciertos apoyos de profesionistas fuéramos a lugares específicos de la comunidad, uh -huh. por ejemplo al trailer park, a lugares en donde se encuentran eh, pues ciertas personas que no tienen mucho acceso al transporte uh -huh. o a tener facilidad para llegar al consulado o a alguna clínica a que pudieran ellos contar ahí con sus, sus eh, la toma de sus, sus eh, medidas básicas de salud como son presión arterial y las que he mencionado. De manera que es un programa también que está al servicio de la comunidad, es un programa muy importante y es un programa en el que vamos a mantener nuestro interés permanente y trabajar, entre otras de las cosas que debo subrayar, de manera conjunta con las autoridades mexicanas en materia de salud. Recuerden que las enfermedades no necesitan pasaporte, no necesitan visa, y corren de una manera impactante. Es por eso que contamos con un, eh, una instancia a nivel de ambos países, de ambas ciudades, de ambos estados, que nosotros le llamamos la Comisión Binacional de Salud. Y en este mes de octubre estas comisiones se reúnen durante todo el año, cada mes, para ir perfilando cuáles son los brotes de enfermedades que se presentan cómo las están atendiendo, qué se requiere para insistir en ciertas atenciones específicas como salud mental, etcétera, o algunos otros brotes que vienen de, de personas que, que van en tránsito y que requieren de atención en, un, en una ciudad o en otra, en un país o en otro, y que de manera coordinada deben de atenderse. Es por esto que en el mes de octubre ambas autoridades, en el marco de esta comisión binacional, realizamos todos los trabajos de información y de prevención de las enfermedades. Recuerden, más del 95% de la comunidad que reside aquí en Nogales, Arizona, tiene raíces mexicanas. Y de ahí que nuestra actividad en materia de salud sea una actividad prioritaria, Santos. Comentaria. De hecho, a mí me tocó vacunarme para la flu en, en uno de, de, lo, de los eventos de, de, del consulado de la salud. Y también los, los residentes del Bowman constantemente me, me han dicho que han estado participando. Ustedes van y le checan la presión, la, el azúcar, y son programas pues, que, que, que son necesarios, ¿verdad? Aunque ellos tengan tal vez cómo accesar al Mediquero, vayan a hacerlo. Muchas veces las citas que le dan tardan mucho, te lleva un mes, dos meses o les atrasan y eso por decirlo cuando menos ellos estar constante y monitoreándose verdad ese, ese tipo de, 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 de enfermedades que son crónicas y que son muy, sí muy tocabas, el, uh -huh. tocabas el tema del Bowman Residence uh -huh. sí tenemos en el consulado un especial afecto por todos aquellos lugares que hay en la comunidad y que atienden a las personas de sí. la tercera edad sí, ¿no? este Santa Cruz uh -huh. Council on Aging y uh -huh. muchos que conocemos en el que yo personalmente mantengo una relación eh, de contacto, de comunicación, uh -huh. tanto con ellos mismos como los administradores de los, de los este, locales, para ver cuáles son sus necesidades uh -huh. y en qué el consulado puede asistirlos. Como les dije, no tenemos un programa millonario, no tenemos un programa que tenga un impacto de financiamiento total, pero lo que sí estamos conscientes es de que en materia de salud. Todos debemos de contribuir con lo que podamos y así lo estamos haciendo. Sí. Y de hecho yo los veo muy, muy activos todo el año en diferentes áreas, en, en diferentes, eh, promoviendo la cultura, eh, promoviendo artistas, eh, promoviendo eh, la semana de derechos laborales, la semana de educación financiera, la semana de salud. Y aparte, pues las ventanillas, ¿verdad? Trabajando también por, por su cuenta. O sea, de hecho, son, 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 es mucha la actividad que hay. ¿Y dónde la gente se puede enterar de todas esas actividades? ¿Cómo la gente puede acceder a esa información? Sí, este, una de las ventanas sí. importantes que Ajá. acaban de abrir ustedes sí. es este programa, que los felicito mucho, sí. les deseo mucho éxito, gracias Bien, por la invitación, gracias. por Ajá. ser un programa... Eh, que por tercera ocasión está este, echando a, a marcha y que lo hacen con un servidor. Eh, es en efecto los medios de comunicación eh, digitalizados o las redes sociales uh -huh. los que están de moda. Eh, me da mucho gusto, no nada más por difundir este, estos programas, sino por la oportunidad uh -huh. que significan para muchas agencias de exponer todas las funciones. Y todas las responsabilidades que tienen y llegar a través de estos medios eh, rápidamente. Sé que han tenido una, un impacto positivo, ojalá y siga creciendo de esta manera, pero me da mucho gusto saber que eh, el mundo digitalizado es ocupado en más de un 50% por jóvenes, que son las nuevas generaciones son los que están eh, aprovechando estas formas de comunicación y que seguramente con, con las ganas de tener un mundo mejor, con las ganas de contribuir por, en favor de la comunidad, nos hacen esa eh, difusión que es tan necesaria. Llegar a las personas, pues eh, yo creo que soy muy hábil manejando el estéreo de mi carro, pero ya como para manejar el mundo digitalizado que me ha tocado vivir. Como, como que ya no hay mucha habilidad. Uh -huh. este, pero ustedes que la tienen, difúndanlo, hagan llegar a las personas que como yo no utilizamos el Facebook o yo utilizo mucho el Twitter, uh -huh. también por ahí me, este, me entero de todo. Uh -huh. este, las redes sociales del Facebook son muy efectivas, el Internet lo utilizo muchísimo, en eh, la medida en que mi trabajo me exige, pero también en lo personal. Y es a través de estos medios que estamos este, llegando. ¿Cómo pueden ustedes accesar también a nosotros que somos el consulado? Pueden accesar a través del Twitter, que es ConsulMex su dirección, a través de Facebook, que es Consulado de México, pueden uh -huh. también accesar a través del Internet, pueden tener en su teléfono inteligente la aplicación o la APP uh -huh. de mi ConsulMex. Y ahí les aparece en esta aplicación que es gratuita todos los servicios que damos, los horarios que tenemos, los, les, también no nada más del consulado en Nogales, sino de todos los consulados de México en el mundo, al igual que sus embajadas. Recuerden siempre que el consulado de México es un aliado. El consulado de México te defiende. El consulado de México en donde estés. La autoridad tiene la responsabilidad y la obligación de dejarte llamar por teléfono a tu consulado para decir, aquí estoy, estoy detenido, estuve un problema, estoy en el hospital, quiero que me ayuden, quiero que me asistan, quiero que se lo comuniquen a mis familiares, quiero que vengan a verme, quiero que recojan mis pertenencias, quiero que me entreguen ciertos documentos que dejé extraviados por aquí y por allá, en alguna, en alguna situación especial que hayan tenido. Y nosotros tenemos también un servicio que pueden ustedes llamar 24 horas al día, 365 días al año, al teléfono del SIAM. Tenemos un servicio de telefonía permanente para reportar cualquier situación que tenga que ver con un mexicano en el extranjero. Es decir, mi hijo se vino a Estados Unidos, no sé dónde está, llaman desde territorio mexicano o desde Estados Unidos de manera gratuita al CIAM y ahí hay operadoras, que es un call center en español, que les va a asistir. Pero también no nada más dije como situaciones de emergencia, que bien lo planteabas, eh, eh, Santos. Tenemos muchas otras cosas importantes que hablábamos al principio, como la cultura, claro. uh -huh. que es un ángulo sensacional, porque México es un país rico en colores, en sabores, en olores, en, en historia, en tradiciones. En valores, en folclor, en muchísimas cosas que el mundo comparte y acepta de nosotros y que aquí la comunidad mexicana siempre se ha manifestado muy activa. Yo, por ejemplo, quiero decirles que eh, la próxima, la próxima mañana vamos a dar inicio a un programa que nosotros hemos denominado la Semana de la Mujer. Recuerden que también celebramos el Día Internacional de la Mujer. Pero mañana vamos a dar inicio a un programa muy especial al que los invito a todos, y que es eh, vamos a empezar con un evento a las seis de la tarde en el Consulado, en donde vamos a inaugurar una exposición de fotografías okay. Okay. Uh -huh. de una artista irlandesa, Mip Haki, en la que este, ella es una residente en tubac de ciertas temporadas del uh -huh. año pero que ha tenido un conocimiento profundo por la cultura mexicana que es una enamorada de méxico y que en esta ocasión nos va a presentar una exposición fotográfica de los peregrinos de la tercera nación que tenemos en esta región que son los Tohono-Odam, porque ellos también son binacionales, uh -huh. pertenecen su reserva a Estados Unidos y a México, uh -huh. y tienen las dos nacionalidades, y el peregrinaje que hacen anualmente ellos, los Tohono-Odam, a Magdalena de Quino. Uh -huh. Es una exposición fotográfica muy interesante, que de suyo tiene un valor... Eh, de, de relato, de crónica, pero también con un alto valor en contenido artístico fotográfico, a las seis de la tarde. Vamos a tener también en esta semana, pues, distintas conferencias especializadas como la nutrición y la mujer, la menopausia uh -huh. y yo. Vamos a exhibir y vamos a ir a la comunidad de Patagonia. A el Thin Shed, en donde nosotros vamos a exhibir la película de las malas hierbas, una película de corte uh -huh. cultural muy interesante. Y vamos a tener para cerrar también, además de la conferencia Sé más fuerte que tus excusas, y esa es la que yo quiero oír uh -huh. también, porque toda la vida me piden algo y siempre pongo una excusa que no, este, que no he desayunado. Les voy a contar una anécdota que siempre me da mucha risa y este y le estaba oyendo este platicar a mi hijo uh -huh. con su prima eran muy pequeñitos y mi su prima le dijo a mi hijo este, pero tú dice ni siquiera tienes fuerzas y le dijo como no dice si sí, yo ya me comí un bolillo <laughs> entonces fíjate nada más lo que les estoy diciendo que siempre una excusa siempre un pretexto un comentario y otra, ¿verdad?, que nosotros siempre queremos tener la anécdota más fuerte cuando no, esas son excusas. Eso quiero ir para que un especialista me diga específicamente cómo es que las gentes reaccionan cuando entiende uno que tiene deficiencias. Pero bueno, vamos a cerrar con algo muy importante. Día, esa es la, esa es la, la del día viernes. Pero el día jueves a las seis de la tarde. Vamos a tener un encuentro de poetisas, mujeres locales que escriben, que se inspiran y que nos dan a conocer todo lo que traen en su corazón, en su alma y en su mente. Todas sus poesías, todas sus prosas. Vayan, va a estar muy buena. Ya es la segunda edición que hacemos del encuentro de poesías. El año pasado eh, participaron los artistas locales, participaron artistas locales en español, en inglés y en ruso de algunos visitantes que tuvimos. Ahora vamos a presentar este varias cosas porque también el consulado debe convertirse en un foro en el que promueva que promueva el emprendedurismo en materia económica y comercial, pero en, sobre todo en la parte bonita, uh -huh. en la parte sonriente y cariñosa que tienen los mexicanos, que es su cultura. Y de hecho sí, el, el Consulado de México Nogales Arizona ha sido un foro muy importante a, a nivel cultural, es donde podemos ir a, a ver muchas exposiciones de diferentes cosas, de pintura, de música, de tradiciones, de nacimientos, de altares de muertos. O sea, yo creo que, que sí es muy importante lo que ustedes han estado trayendo y colaborando ¿verdad? Con, con, con el pueblo de Nogales y de la comunidad de aquí, de todo el Condado de Santa Cruz. Es algo que lo hemos visto pues en los últimos años pues, muy, muy constante. Eh, también, visto, eh, eh, me, me, también he encontrado la, la, que ustedes se encuentran con bueno, mucha relación con, también con las organizaciones ha habido mucho contacto ¿verdad? y mucho enfoque así como lo, eh, lo que es el, la, las colaboraciones ¿verdad? entre las diferentes y eso pues, nos ha ayudado ¿verdad? a crecer como, como sí, individuos y como, y como comunidad Son temas bien uh -huh. interesantes Santos porque uh -huh. mira, este, en efecto eh, sí es de un gran valor fortalecer las raíces de los uh -huh. mexicanos que ya no viven en territorio nacional, en el extranjero, para que no las pierdan, para que sepan a dónde pertenecen, para que tengan muy clara su identidad y para que los valores de su cultura les llenen su corazón siempre. Pero no podemos perderla, tenemos que heredarla, tenemos que enseñarla a las nuevas generaciones, tenemos que generarles el orgullo de lo que son. Tenemos que insistir en que cada año en esas fechas sepan ellos. Mira, eh, un comentario. Me, me dijo mi esposa, este, fuimos al lado mexicano y de regreso cruzamos por Morley. Y ella me esperó ahí en un establecimiento comercial para recogerla. Y una persona la reconoció y le dijo, oiga señora. Eh, ¿Tuvieron actividad en el consulado? Sí, sí, tuvimos mucha actividad. Este, tuvimos la ceremonia cívica del Día de la Bandera. Fíjese que mi nieto fue, dice. Y viera cómo llegó a la casa. Nos contó, dice, era de la escuela, no sé si Petito, Mexicayotlo, eran gente de, de la escuela primaria. Nos contó todo lo que oyó y todo lo que dijeron. Nos dijo, yo ya sé. ¿Qué significan los colores de la bandera de México? El verde, la esperanza, el blanco, la unidad, y el rojo, la sangre derramada. Y también sé lo que significa el escudo. Dice si a los aztecas, sus dioses les dijeron que caminaran y encontraran una águila que estuviera, no comiendo, dijo, devorando una serpiente. Entonces, esas, no, partes, sí. esas partes de los actos uh -huh. cívicos y protocolarios nos mandan a cualquier oficinista una acuse de recibo. El objetivo se cumplió. Que las nuevas generaciones entiendan lo que somos, lo asimilen y se sientan orgullosos. De manera que trabajar siempre eh, con los jóvenes, con los niños, nos deja una satisfacción adicional. No sin antes decirles que trabajar con, con la tercera nos deja la sensación de agradecerles todo lo que han hecho por los mexicanos en un país amigo como Estados Unidos, que abri les abrieron el paso. Es muy interesante, es muy bonito. Y en, la, en el tema cultural debo comentarles también que el Consulado de México se propuso para este año un programa intenso. Un programa que abarca... Eh, la cobertura de todas las inquietudes uh -huh. culturales que tienen los artistas locales, uh -huh. pero que también abarca algo muy importante, eventos de alto impacto. Tenemos conciertos con artistas uh -huh. consagrados en, en, en música clásica uh -huh. y que los vamos a realizar en distintos lugares para que también los artistas mexicanos encuentren su proyección y desarrollen en el extranjero sus potenciales. Tenemos también programas desde el punto de vista gastronómico, uh -huh. que mucho este, exige eh, los amigos de México y los mexicanos, uh -huh. porque recuerden que la comida mexicana es patrimonio intangible de la humanidad, declarada por la UNESCO. ¡Ay, qué rico es comer en México! Qué sí. rico los tacos de la abuela, el chocolate, el pan dulce, los tamales, la capirotada, que ahorita Pero anda allá en todos los restaurantes sí, aquí, eh, los, los chilaquiles, este, platos uh -huh. especializados. Yo siempre que voy a mi tierra, soy del estado de Hidalgo, tenemos una comida típica, muy desarrollada, que es la barca, barbacoa de carnero, hecha uh -huh. en horno este, de, de piso, Uh -huh. Tenemos este, muchas cosas también del desierto, como son este, los escamoles, que es la, el huevo de la hormiga, tenemos uh -huh. los chinicuiles, tenemos los gusanos de maguey, tenemos el pulque, uh -huh. tenemos la cecina, muchísimas uh -huh. cosas ricas. Uh -huh. El zacahuil, que es un tamal este, gigante, eh, muchas cosas que, que cada estado de los 31 estados del país tiene su propia comida aquí nosotros las muestras gastronómicas en las que estamos participando con los chefs de distintas escuelas de territorio mexicano que vienen al igual de restauranteros mexicanos con éxito aquí en nogales y en el condado de santa cruz estamos ofreciendo una muestra gastronómica en el marco de la eh, eh, convención anual de la fresh produce Association of uh -huh. America, con uh -huh. sede aquí en Nogales, Arizona, en donde les este, ofrecemos platillos de distinta creatividad con sabores y colores, pero solo con los productos vegetales que cruzan por la frontera de Nogales. Nos ya les desperté el apetito, ya sí, sé que yo, es hora, creo que ya. pero bueno, en eso estamos. Bienvenido bueno. siempre al consulado y muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes, señor Consul, por toda la información que nos es, nos trae ahorita y que le está dando a conocer a la gente todo lo que el consulado trabaja y ofrece y cómo ellos pueden accesar a toda esta información y a todos estos eventos que se realizan, pues durante todo el año, porque prácticamente todo el año tiene actividad. Tenemos actividades en el Consulado porque ya me considero parte también de ahí. De, de, Así de, de, es. De, de, Todos los consideramos, no dejen de ir. Mañana voy a clausurar el octavo curso de ciudadanía. Más de 26 alumnos en su octava edición se han preparado en el Consulado de México para la ciudadanía de los Estados Unidos. Recuerden, adoptar la ciudadanía de Estados Unidos. No implica que pierdas la mexicana. Puedes tener las dos al mismo tiempo. La ciudadanía mexicana nunca se pierde. Y ustedes, para ustedes que es importante, que llevan muchos años residiendo en los Estados Unidos legalmente y que no han decidido por distintas causas adoptar por la ciudadanía, el próximo curso va a empezar el día 15 de marzo. Inscríbase. Vayan al consulado. El curso, el curso es gratuito. Y déjenme decirle que ya más de los 130 alumnos que han estado ahí, muchos ya son ciudadanos americanos. O como ellos dicen, ya soy gringo. Los esperamos. Están invitados ustedes siempre para ir a la casa de ustedes, a la Casa de México, al Consulado General de México, que está en el 135 West de la Cartwell aquí en el mero centro, a visitarlo, a tomarse fotos. Eh, quitamos hoy la bandera gigante porque uh -huh. había mucho viento y se nos rasca, uh -huh. pero en, esta, en este mes de la patria, que es febrero, uh -huh. la ponemos la bandera gigante y que mucha gente acude. Siéntanse a gusto, siempre lo recibimos bien en el Consulado General de México, la casa de todos los mexicanos y los amigos de México. Un placer enorme, como le repito, muchísimas gracias por estar con nosotros, estar en este tercer... Eh Presentación del de Will of Nogales, la plataforma digital que, que, que su motivo principal es el dar servicio a la comunidad. Y muchísimas gracias por toda la información que nos acaba de compartir y podemos ver que es un lugar muy especial. El Consulado de México nos ofrece pues, muchas, muchas opciones diferentes en, en aspectos de cultura, economía, eh, salud. Así que aprovechemos este, estos servicios que están y solamente es acudir, acudir y estar pendiente de lo que está pasando en el Consulado porque siempre son cosas positivas para la comunidad. Muchas gracias, y ahorita que despidamos al señor cónsul pues si sí queremos comentarles también sobre el, el, las personas que ganaron el pase, el pase que lo comentaba el señor Consul, al, sí. al Nogales Bicycle Classic, que se va, va a celebrar este 24 de marzo en Downtown Nogales, y qué bueno que lo trajimos al a, a Downtown, porque es una forma de cómo ayudar a la revitalización del, de esa parte del área ¿no? de, de Nogales, que ha estado un poquito uh, pues, con problemitas, ¿verdad? Con problemitas, con tiendas que se han estado cerrando, eh, pero una forma de cómo nosotros poder ayudar en esta parte, pues, trayendo eventos aquí, y, pero sobre todo que la gente asista también. Pues, acuérdense que los, como dice el señor Consul, muchos de los programas y servicios que ofrece son gratuitos para ustedes, pero sí tienen un costo para, para las agencias, organizaciones que lo, que lo llevan a cabo. Así que, que es una inversión, estamos invirtiendo y es importante que la gente también acuda para que, pues, se, se le sacamos el, el mayor provecho que, que a este tipo de servicios que se hacen ¿no? y a los costos que requieren. Gracias a Dios y gracias al consulado y gracias a las diferentes organizaciones que para ustedes no, para usted no les cuesta, pero crean que sí hay un costo. Y pues ahorita lo despedimos, señor consul. Muchísimas gracias por su tiempo, gracias por todo el tiempo que estuvo aquí y ahorita queremos dar a conocer a la, a la audiencia el ganador de. de del pase, ¿verdad? Gratis para, para el Nogales Bicycle Classic. Y de hecho, pues aquí viene Edgardo, Edgardo va a ser el vocero, o yo lo paso, pasame Edgardo, muchas gracias. Ok. Pues mira, señor consul, eh, el ganador de, en este caso, este pase gratuito al evento del Nogales Bicycle Classic, que se celebra este 24 de marzo, es para el joven Carlos Valdés, y de hecho, pues tuvo... Oh, bastantes votos, ¿verdad? Tuvo más de 296 votos a su, a su fotografía. Pero recuerden que también estamos contabilizando los votos que se hacen a la página. En esta ocasión, pues él tuvo nada más o 66 votos a, a la página, pero de hecho fue el que más votos obtuvo. Eh, así, a, así ganó, pues, en, en, ambas, en, en ambas categorías, ¿no? Pero recuerden. Cuando usted, vamos a seguir con el proceso, vamos a seguir con la dinámica. Todavía hay dos más competidores que están muy cerca de, de Carlos y que la, ahorita no se acaba. Tenemos, se recuerden que tenemos dos más pases, otros dos pases más para el Nogales Bicycle Classic y la dinámica va a ser, seguir siendo la misma. Ustedes van a continuar a promocionando su foto y la página de Will Up Nogales para que sigan sus amigos, sus familiares a. Haciéndole like a la página y para que puedan ustedes, pues, ganarse este pase, ¿no? El costo de este pase es de 65 dólares, eh, así que es un buen ahorro. Ah, felicidades a, en este caso a, a Carlos Valdés por haber obtenido el primer lugar, pero pues todavía hay oportunidad para esos que están un poquito atrás de, de Carlos para que le sigan echando ganas y aquellos que quieren también promoverse este para obtener este, este pase gratis pues siguen a, dándole like a la página de Will Will Abnogales y continuando apoyando pues a, su, a sus competidores uh, pues aquí lo dejamos. Vamos a hacerle llegar a Carlos Valdés este, este, este certificado. Aquí tiene un código que él va a utilizar para, para meterlo y poder acceder a este pase. Recuerden también que ahora es el último día para el Early er er Bird que le llaman para registrarse para, este, para esta carrera. Ahora es el último día para, para que usted puede pagar 65 dólares. Si se registra mañana, ya va a costarle 75 dólares. Así que aprovechen y ahor ahorrense 10 dólares más para que no les cueste tanto. Pues muchas gracias, muchas gracias al señor Cónsul, muchas gracias a, 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 los, a los que estuvieron con nosotros pendientes de esta eh, transmisión y pues nos vemos la semana que entra. Eh, la semana que entra pues vamos a, a platicar. Uh, tenemos en vista dos dos, dos proyectos para venir, eh, pero queremos confirmarlos con ellos antes de decirles a ustedes quiénes van a estar aquí con nosotros, ¿ok? Pues muchas gracias y estamos en contacto. Saludos a todos.